de la internet. Hoy empezaremos un curso que es sobre la reparación de los monitores LCD, más exactamente los monitores de computadores. El curso constará en cuatro partes, que primero es saber qué es realmente un monitor LCD. Segundo es conocer sus partes internamente, las partes que lo componen, sus partes electrónicas, y el cuarto punto es cómo localizar las fallas. Eso sí, ubicando los síntomas y verificando las piezas internamente, cuáles están molestando. Para empezar, empezaremos con un monitor como ejemplo, que es este Samsung. En algunos videos anteriores ya lo hemos visto cómo repararlo, pero les explicaré todas las partes que contiene este monitor. Primeramente hablaremos de qué es un monitor LCD, para comparar, diferenciarlo entre un monitor LCD y un monitor LED. Un monitor LCD es un dispositivo de salida que nos permite interactuar entre nuestra computadora y la persona, el usuario que lo está utilizando. Sin él no podríamos hacer nada en la computadora, pues de él depende que podamos ver todo aquello que se encuentra en el hardware de nuestra computadora. Es por eso tan importante saber para qué sirve y los tipos de monitores LCD que hay. Una cosa importante que podemos aprender es que normalmente los monitores, cuando salieron con una resolución llamada XGA, que significaba que tenían una resolución de 1024x800. Si no sé si algunos de ustedes en sus hogares tengan un monitor que no es totalmente igual a este, es cuadrado, por decirlo así, porque totalmente cuadrado no es, pero tiene una forma cuadrada, eran los primeros monitores. A medida que pasó el tiempo, las resoluciones aumentaron y ya se comenzaron a crear monitores de talla llamada XVGA, XWVGA, que significa Super Wide Screen. ¿Qué quiere decir eso? Que la pantalla es mucho más horizontalmente, mucho más ancha, y alta es más corta. ¿Eso qué significa? Normalmente estas pantallas anteriormente solamente se veían en las salas de cine, que es el formato que hoy en día llamamos widescreen, y que en algunos modelos lo podemos ver. Si podemos observar, este monitor es un CineMaster 943 NWX, donde nos indica que la widescreen, o sea, que significa que su amplitud de video o de imagen es mucho más ancha que la de alto, un formato tipo para ver películas en HD. ¿Esto qué significa? Que normalmente los monitores se miden, o su imagen se mide por resoluciones. ¿Qué significa la resolución? El número de píxeles que contiene una pantalla. ¿Y cómo es el número de píxeles? Normalmente uno ve que dice que 800x600, 1024x768. ¿Qué significa eso? Eso significa que entre más mayor sea el número de píxeles o resolución, mayor va a ser la nitidez en un monitor. Por eso cada vez los monitores son mucho más grandes y tienen unas resoluciones más altas. ¿Qué significa eso? Que entre más grande, mayor va a ser el número de píxeles o de resolución que va a tener. El concepto de píxeles no está, de pronto algunas personas no lo entienden bien, pero un píxel es la parte más pequeña que tiene la LCD, es decir, el monitor. ¿Cómo se puede observar? Si cuando lo prendamos con una lupa, podemos ver que se le ven unas pequeñas franjitas muy muy leves, muy pequeñas, que son los píxeles. ¿Qué pasa con los píxeles? Si puede comparar de esta parte superior a la inferior, se encuentra cierto número de píxeles. Casi siempre la parte del alto es menor que la del ancho, es decir, normalmente uno ve configuración de 800x600 en algunos monitores, que es la resolución más básica que manejan los monitores anteriormente, o que algunas personas tienen un monitor y lo manejan, que es 800, es decir, en línea horizontal son 800 líneas, o sea, 800 píxeles, por decirlo así, por 600 en vertical, 800, ¿cierto? 800 píxeles, 800, y por 600, esa sería la resolución del monitor. En este caso, este monitor me alcanza una resolución
de 1024 por 800 píxeles. Es un monitor de tipo eje WVGA, o sea, de widescreen. Puedo ver películas y las puedo ver en su ancho original, lo que no podría hacer en un monitor normalmente de los anteriores que vienen de este tamaño. Ahora otra cosa a entender, ya hablábamos de la resolución, pero ahora que nos da la nitidez de la imagen. Normalmente los monitores tienen un ángulo de visión. ¿Qué es el ángulo de visión? Es una cosa como, por ejemplo, decirles, si yo tengo una imagen aquí, o sea, un paisaje, el ángulo de visión es que yo pueda cambiar en cualquier ángulo y la imagen siempre sea igual, que no se me distorsione, no haya saturación, es decir, que no se me desenfoque y siempre voy a ver los colores en el mismo ángulo. Ese es el ángulo de visión. Eso es una cosa muy importante a tenerla en cuenta. Este ángulo de visión lo manejan mucho las personas que hacen diseño, porque necesitan verificar que los colores y el ángulo de visión sea el mismo para cuando hacen cuestiones de diseño de publicidad. Otra cosa importante es mirar la respuesta del monitor. ¿Qué es la respuesta del monitor en la imagen? Es cuánto se demora en tardar un píxel oscuro en dar luz y cuánto se demora en dar luz en apagarse. Eso es una cosa que normalmente nosotros como normalmente no analizamos, pero se detalla mucho en las imágenes con movimiento. Si podemos notar en algunos monitores, la imagen, si la tenemos a baja resolución, no le colocamos full resolución, la imagen no se ve nítida. ¿Ya? El contraste y la resolución no se ve muy bien. O cuando hay movimiento, si estamos en internet, estamos viendo un video en YouTube, normalmente a veces podemos ver que el movimiento no es tan bueno, no es tan rápido. Eso lo podemos detallar en esa parte. Como les dije, ya vimos lo que es la parte de la resolución, cuánta resolución debe tener nuestro monitor, el ángulo de visión, la parte de la respuesta, que es, como yo les dije, es cuánto, con qué rapidez la imagen o con qué flexibilidad, por decirlo así, se ve la imagen, que es algo importante. Eso es una cosa. Ahora entraremos a mirar este monitor. Aunque normalmente no, creo yo, si de pronto algunas personas no saben qué significa LCD, ¿no? Podría explicar en un momento. La palabra LCD es una sigla en inglés que significa Liquid Crystal Display. Ahí disculparán en inglés, pues no manejo la frase de inglés, pero en la traducción significa pantalla de cristal líquido. ¿Por qué se llama pantalla de cristal líquido? Porque sus componentes internamente en la pantalla, que ya les mostraré, contienen un material líquido que al tener corrientes mínimas de electricidad produce una carga, en una carga de electrones produce una imagen que es reflejada por medio de otros dispositivos de luz. Entonces, lo que vamos a entrar a ver ya serían los componentes de esta pantalla. Como les dije, es una pantalla Samsung LCD de referencia CineMaster 943 NWX. Pueden observar aquí. Empezaremos entonces a desarmar esta pantalla. Quiero que en este curso empecemos desde cero, que es como le dije explicando qué era la LCD. Ahora entraremos a desarmarla y a explicarle de qué está compuesta esta pantalla. Esta es una pantalla que yo tomo como por ejemplo. Normalmente la mayoría de las pantallas son muy similares. Entonces, vamos a empezar a desarmarla para que tengan una idea cómo hacerlo. Para eso solo necesitaremos un destornillador. Esta pieza que yo lo utilizo, que es artesanal, normalmente venden otras piezas para desarmar los monitores, que son estas uñas diseñadas en material de plástico. ¿Ya? Yo normalmente utilizo esta cuchilla, que es una hecha artesanalmente. ¿Por qué? Porque es una cuchilla que es muy durable, no corta y es muy fácil de manejar. De pronto algunas personas que ya tienen unos principios de electrónica y les gusta, ya tienen, conocen, no utilizan esta uña de plástico. Entonces es mucho más fácil. Yo por el momento trabajaré con esta para explicarles solamente. Y el destornillador que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer en este monitor es comenzar a desarmarlo. Entonces empezamos con retirar la base. En este monitor la base se puede retirar sin ningún problema. Está haciendo una pequeña presión.
hacia afuera. Ya tenemos la base. Y en este caso este monitor no trae tornillos. Normalmente algunos monitores traen la parte externa unos tornillos que aseguran la tapa anterior con la tapa posterior. En este caso este monitor viene con unos ganchos de plástico, o sea que no necesitamos sacar tornillos por el momento, solamente con nuestra cuchilla lo que hacemos es hacer una leve presión, meterla por toda la línea y hacer una presión hacia arriba. Es importante, siempre es importante que cuando desarmen una pantalla LCD tengan mucho cuidado con los dedos, es decir, no apoyar los dedos encima de la pantalla, hacer esto, no hacerlo. ¿Por qué? Puede ocasionar que cuando ustedes hagan esto, quiebre la pantalla o le creen una mancha a la imagen después de la pantalla. Entonces lo recomendable es que cuando la desarmen, siempre tengan cuidado con esa parte. Como ya saben, los dispositivos LCD o ya sea LED, por contener pantallas muy delicadas, son muy sensibles a que se puedan partir, porque es un cristal el que tienen internamente. Entonces, con mucho cuidado, lo que se hace es retirar las tapas, la tapa que contiene. Entonces, retiramos la tapa, una leve presión. Como ven, yo no hago mucho esfuerzo para hacer esto. Solamente hago la presión hacia arriba para que la tapa salga. Ya tenemos nuestro dispositivo. Ahora lo que hacemos es acostar la pantalla. Siempre importante otra cosa es que tenga la mesa, una mesa muy limpia. ¿Por qué? Porque estas pequeñas partículas que salen dentro del monitor, que a veces son mugre, que le entra al dispositivo, pueden de pronto en cierta forma rayar la pantalla. Para eso normalmente yo utilizo una espuma. En este caso pues no lo utilizo, pero normalmente uno utiliza una espuma para poner cuidado la pantalla. Ya por lo que la tengo, ya tengo experiencia en el dispositivo, entonces ya se maneja. Lo que hacemos es retirar la tapa anterior y ya tenemos el equipo, por decirlo aquí, completo. Lo que vamos a empezar es a sacarle todas sus partes. Las desglosaremos aquí y empezaré a explicarles más o menos qué hacen en el monitor, para que ustedes tengan una idea realmente cómo funciona el monitor. Primeramente lo que hacemos es retirar los conectores de las lámparas, ¿cierto? Este, por lo menos este equipo no tiene muchos tornillos. Retiramos el bus de datos, desconectamos esta parte que es al panel, bus de datos que va al panel. Como les dije, la mayoría de las pantallas LCD prácticamente por internamente manejan lo mismo, manejan las mismas etapas y su conexión es muy parecida, o sea que no hay que de pronto alterarse o de pronto de no saber cómo desarmarla, asustarse, no. Podemos hacerlo con calma, despacio. Esto es importante que siempre lo haga con mucha calma. Como les dije, un dispositivo electrónico muy delicado, y les explicaré en qué parte es la parte más delicada que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, empezamos a desarmar. Sí, lo que hacemos es desconectar el bus de datos del panel, las lámparas o estos conectores de las lámparas. Lo que hacemos es desconectar, ya desconectamos la parte del bus de datos, ya tenemos esta parte. Ahora lo que procedemos, como vamos a empezar a desarmar este equipo totalmente para que usted comprenda cómo funciona cada parte, vamos a empezar entonces a retirar la pantalla LCD. Como podemos ver, este es el panel de nuestra pantalla. De aquí donde podemos tener el comando para hacerle los ajustes a la pantalla. Este es el bus de datos. Pueden observar un bus de datos y esto es una pantalla de tipo táctil. No es de botones. Normalmente algunos modelos tienen botones. Este es de modo táctil, es decir, solamente colocamos el dedo. Es muy sensible al toque del dedo, de aquí lo prendemos y de aquí lo apagamos y le hacemos toda la configuración. Ya tenemos a la parte frontal y aquí está pegado el táctil, que es la de prender y hacerle la configuración. Podemos clicar por acá
Ya en esta parte tenemos la parte más principal, creería yo, que es la parte de la LCD o el monitor. Algunas personas dicen, no, pero es que se le dañó la pantalla. La pantalla es esto. Realmente esto es lo más delicado. Si pueden observar, es una pantalla en LCD, ¿cierto? Pueden ver el grosor también de la pantalla. Es gruesa, normalmente los equipos más modernos, los equipos más nuevos de LCD, su pantalla es mucho más delgada, no es tan gruesa como este modelo. En este caso esta pantalla está guardada, no sé, tiene un problema de cristal líquido que le partió y la tenía guardada y tiene pues residuos de animalitos por aquí. Aquí podemos observar que se encuentran los conectores de las lámparas. Normalmente son cuatro. En algunos modelos pueden ser de dos lámparas, es decir, que tienen una lámpara en la parte inferior y otra lámpara en la parte superior. ¿Qué hace la lámpara? La gente dice, pero ¿qué hace realmente una lámpara en la LCD? La lámpara es la que nos permite visualizar las imágenes con brillo, es decir, que si no existieran estas lámparas en la LCD, la imagen se vería, pero se vería oscura, es decir, se vería el fondo como normalmente le pasa en alguna falla a las LCD. Esta lámpara permite reflejar o dar una luz por debajo, es decir, por debajo de la LCD, que ya entraremos a mirar eso, para que nuestra imagen que está reflejada en la LCD se pueda ver y la podemos distinguir todos los colores y el brillo y el contraste. Ya vemos que esta tiene la pantalla, ahora lo que vamos a hacer es observar la parte de circuitería. Como les dije, son muy parecidas la mayoría. En este modelo tiene un circuito que es la parte de voltaje. Si podemos observar, normalmente siempre está grabado aquí en la parte que la cubre, la lámina, que nos dice que hay alto voltaje. Hay que tener mucho en cuenta esta parte. En este caso dice alto voltaje, high voltage. Entonces habría que mirar esta parte, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es el que da alto voltaje a las lámparas. Ahora lo que empezamos a hacer es sacar las tarjetas. Como podemos observar, aquí hay dos tarjetas, una y dos tarjetas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a retirar las tarjetas para que usted tenga más o menos una vista. Entonces ubicamos la pantalla, como les dije, esto es lo que hacemos, ubicar la pantalla hacia allá. Tenemos nuestra LCD. Lo que hacemos es con destornillador, como les dije, solo necesitaremos destornillador aquí y empezaremos a sacar las tarjetas, para que usted tenga más o menos conocimiento de estas partes. En algunos modelos solamente tienen una tarjeta, es decir, que esta tarjeta, que es la tarjeta de video controladora, va unida a esta tarjeta, hacen solo una tarjeta. En algunos modelos, anteriormente los modelos antiguos traían eso, hoy en día solo traen dos bloques, es decir, estas dos tarjetas. Entonces aquí sacamos aquí podemos ya ver, esta es la parte de lámina que cubre los dos circuitos para protección del usuario, para soportar aquí los dispositivos. Entonces, la board y la tarjeta de monte. Lo ubicamos acá. Ahora ya empezamos a ver los dos circuitos, que son la tapa de la fuente y la tapa de oscilación de inversión. Son estos dos circuitos. ¿Qué significan eso? Estas dos tarjetas cumplen dos funciones muy importantes. Esta tarjeta, que normalmente viene de este color, ya pueden observar, viene en esta parte que maneja la parte de la fuente. Esta parte es la fuente, es una fuente conmutada, y esta parte de acá es la parte de inversión, es decir, la que nos coge un voltaje mínimo y nos lo duplica o triplica para dar un alto voltaje. Como podemos observar aquí, dice caución, alto voltaje. Precaución, alto voltaje. Este es el voltaje que nos hace que nuestras lámparas fluorescentes nos puedan funcionar. Entonces, más adelante en nuestro curso explicaré cómo funciona y cómo hallar la avería en cada etapa. Entonces, podemos tener la tarjeta acá. Acá ya tenemos la parte de la board o tarjeta principal, que donde tiene la conexión de energía. Tiene nuestro chip codificador de video, ese viene de diferente marca, trae nuestra GPRO, donde está el menú. Todas las letras que usted ve en el monitor
La configuración, todas se hacen a través de una EPROM. Es decir, la EPROM contiene el menú y todos esos pequeños detalles que usted ve cuando lo ajustan. Esta es la conexión VGA, que ahí siempre viene el color azul, por donde conectamos a nuestra computadora. Y este es el bus de datos que va hacia nuestra LCD. Podemos dejar aquí y ya entraremos a mirar la parte que es la parte de la pantalla LCD. Como pueden observar, la LCD es casi un todo. Ahora procedemos a desarmar la parte de LCD, es decir, la pantalla. Como les dije, la pantalla tiene sus cuatro lámparas. Lo que procedemos es a sacarle la base superior que tiene nuestra pantalla. Sacamos los tornillos. Otra cosa a notar es que normalmente cuando usted arma las pantallas, a veces las pantallas no necesariamente son del mismo fabricante. En este caso la pantalla es de marca Samsung, pero si podemos ver internamente, nuestra pantalla tiene otra marca o diseñada por otro fabricante, hecha por otro fabricante. Entonces normalmente no, en algunos modelos, no totalmente la fabricación es toda de la marca. Entonces podemos observar, sacamos estos tornillos para desarmar nuestra LCD. Esta es la parte más complicada, más delicada de la LCD, que tendría que tener mucho cuidado para cuando lo vayan a desarmar o cuando piensen en un caso de repararla. Tener mucho cuidado con esta parte. Pues aquí ya se encuentra la parte más delicada, que es el cristal. Entonces, ya retiramos los cuatro tornillos, ya la parte de las lámparas. Ahora procedemos a sacar esta lámina, que es la que cubre la pantalla. Entonces, lo que empezamos a hacer es ubicar con la cuchilla o el dispositivo que usted tenga para hacer esto, que puede la uña de plástico también, es hacer una leve presión hacia arriba para sacar, mucho cuidado, esta parte de aquí. Como ven, eso trae unos ganchos, unos pequeños ganchos, solamente es hacer una presión hacia arriba y hacerla hacia el centro de la pantalla. Hacer una leve presión. Siempre es importante, como les dije, hacerlo con mucha calma para que no tengamos problemas de que nos vaya la pantalla. En este caso, una pantalla de muestra. Esta pantalla está partida, pero es solo para hacer la inducción del equipo. Igual en otros videos que he subido en el internet pueden ver cómo he reparado la lámpara de una pantalla muy similar. Lo que hacemos es, ya una vez acá la lámina, lo que hacemos es ubicar la parte donde vamos a desmontar la LCD, una que esté limpia, ponemos, podemos entrar, y lo que hacemos es lo siguiente: bajamos la pantalla con mucho cuidado, bajamos este circuito hacia abajo, lo ponemos hacia abajo, mejor dicho. Lo que hacemos es levantar esta parte, la parte metálica. Mucho cuidado, miramos que está un poco dura, seguramente por lo que está la pantalla estaba guardada, como les dije al principio del video, una pantalla que la tuvieron guardada, entonces se encuentra ya ajustada ahí en su lugar. Normalmente esta pantalla sale muy fácil. Entonces, para eso, en estos casos, ¿qué pasa a esto? Lo que hacemos es muy suave, ahí sí utilizamos nuestra uña, que es de plástico, y lo que hacemos es introducirla muy suave y hacemos una presión suave hacia afuera. Porque en este caso es utilizar esta uña y no la de metálica, porque el metal es mucho más fuerte y puede dañar nuestro vidrio. En el cambio, el plástico es muy sensible, muy liviano y podemos trabajar mucho mejor. Lo que hacemos es utilizar la uña, la metemos muy suave. Podemos observar que la pantalla poco a poco ya se va despegando. En este caso ya vemos que ya la está casi suelta. Lo que hacemos nuevamente es acostar la pantalla en una parte limpia y lo que hacemos es levantar el circuito, la parte inferior, un poco la mano y
como podemos observar, aquí ya está la pantalla. Estamos en sus dos partes principales. ¿Por qué yo digo principales? Porque podemos ver que aquí está la LCD con su circuito y la parte black light que llaman, o la parte que maneja el brillo de la pantalla, que son las de las lámparas. Entonces, ahora entraré a explicarles primeramente la parte de la LCD, que es esta parte. Como les dije, la parte más principal, como pueden ver, esta pantalla ya, como les dije, la golpearon. Si la pueden observar, aquí sale nuestra imagen en el LCD. Aquí sale la imagen en las resoluciones que nosotros le damos y los colores. Pueden ver que es un vidrio translúcido, se puede medio poder ver hacia atrás. Y contiene un circuito, o un panel, un circuito en la parte superior, en este caso, que maneja la LCD. Como pueden ver, son unas líneas o franjas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 franjas. ¿Qué significa nada franjas? Que cada franja de esta maneja un número de píxeles. Cada franja maneja un número de píxeles. Es decir, que si en este momento esta pantalla no tuviera esta franja, me faltaría imagen en esta parte de aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, manejan 6 franjas. Las franjas en total manejan el barrido de la parte vertical de la pantalla, la parte horizontal. Y esta es la parte vertical, esta parte de franja acá. Entonces, normalmente alguna de estas franjas se puede dañar, o alguna línea se puede averiar, y podemos encontrar a veces normalmente que tienen una línea en la pantalla que ya es muy difícil de reparar. Ya normalmente tocaría cambiar esto, que es la LCD. Esta parte es la más, por decirlo, es la más costosa en el monitor. Fue la que encuentra, es la que contiene la tecnología LCD. Ya visto esa parte, ya entramos a ver una parte. Ya más adelante entraremos a ver que, con más detalle, cómo funcionan los circuitos. Ahora lo que vamos a empezar a ver es la parte de las lámparas, es decir, la parte de iluminación. Como pueden ver, esto tiene el color blanco. Cuando nosotros prendemos las lámparas, lo que hacemos es que la luz blanca que se encuentra en esta parte se refleja hacia arriba y hace que nuestro video en nuestra LCD se pueda observar. Aquí lo que vamos a hacer es desarmarla para mirar cómo está compuesta internamente. Siempre creo que es importante para saber o poder reparar de pronto una pantalla o un dispositivo electrónico cualquiera, conocer las partes y cómo funcionan, para así es mucho más fácil localizar las fallas. Cuando se conocen muy bien las partes y qué hacen, es mucho más fácil que ustedes localicen las fallas o aprendan un poco más realmente cómo funcionan los dispositivos. En este curso realmente no utilizamos terminología muy técnica, porque pues se pretende que de una forma muy didáctica y práctica ustedes puedan aprenderlo. Podría yo utilizar frases o palabras muy técnicas, pero algunas personas pronto no las puedan entender o de pronto no les sea fácil manejarlas. Pero ya, si quieren entrar más detalles, pueden hacer comentarios, pueden consultarme, y con mucho gusto yo les explicaré más detalle, algunas sugerencias, algunos problemas que tengan que pronto no puedan entender en este curso. Entonces, como vemos, aquí yo lo que hago es sacar esta parte plástica que tiene unas plásticos aquí y aseguran esta parte. Aquí se utiliza la cuchilla, le doy vueltas. Aquí no hay tanto problema de pronto que nos parta algo, pues realmente lo más complicado es la LCD. Después de que nuestra LCD esté en otra parte, la tenemos bien ubicada, esta parte es de pronto de más manejo. Ya eliminamos esta parte, que es la que nos cubre las láminas. Lo ubicamos por acá. Ahora entraremos a mirar esta parte, que es la de iluminación. Como podemos ver, cuando abrimos esta parte se encuentran varias láminas o acetatos, laminillas, que están aquí. Como podemos ver, hay varias. Este monitor tiene una, tiene dos. Algo importante, siempre cogerlas de los lados. Una, dos y tres. En este caso viene solo tres. Es importante cogerlas de un lado. ¿Por qué? Porque si las manipulamos y le ponemos nuestras huellas, a veces las huellas quedan impresas en nuestra imagen después. Es importante cogerlas con mucho cuidado. Ahora, que si tienen unos guantes, normalmente para eso utilizan
unos guantes antihuellas para no poner, dejar las huellas aquí. En este caso yo no lo utilizo porque es solamente de inducción, pero ustedes lo pueden utilizar como quieran. Lo que hacemos es poner esta parte encima de la pantalla y la ubicamos en esa parte para explicarles. Y aquí, como podemos ver, se encuentran las lámparas. Entonces vamos a desarmar esta parte y les mostraré cómo funcionan las lámparas. Entonces, aquí podemos ver que se encuentra la parte de las lámparas. Lo que hacemos es mirar que se encuentran insertadas. Hacemos una presión de los lados hacia afuera y comenzamos a introducir nuestra cuchilla. ¿Para qué? Para que salga, porque esto está encajonado en una lámina metálica. Entonces lo que hacemos es retirarlas. Ya, aquí salieron nuestras base. Aquí ya lo tengo muy capricho y por acá. Aquí ya tenemos nuestras lámparas. Aquí vemos las lámparas. Como podemos ver, esto es un material de plástico y tiene unos pequeños orificios. Parece una malla que nos permite reflejar la luz de la parte de abajo hacia la parte de arriba para que la imagen se nos sea mucho más clara. Y aquí contenemos las lámparas. Podemos ver, como les dije, son cuatro lámparas. Podemos ver una lámpara fluorescente, parecen las lámparas de la casa, pero en parte miniatura. Aquí tiene dos y aquí se encuentran las otras dos. Más adelante, aquí ya tenemos el monitor desglosado o desarmado totalmente en todas sus partes. Como pueden ver, podemos ver aquí hace un paneo. Podemos ver que aquí encuentra la fuente. Aquí tiene la parte de la tarjeta principal, la parte que cubre la pantalla, las lámparas, la parte de plástico reflectora de la luz, el panel, esta parte, estos materiales de plástico que nos reflejan, también ayudan a reflejar la luz, y la parte de la LCD. Espero que le haya gustado mi video. En el próximo video le mostraré cómo funciona cada parte. Ya le, en cierta forma, le daremos energía a nuestro equipo y mostraré cómo funciona para que tengamos idea en la práctica qué es lo que hace que refleje la luz y cómo funciona el sistema LCD. Espero que le haya gustado mi video. Suscríbanse y comenten, que cualquier inquietud sería agradable para mí. Espero verlos en otro video. Muy amables.